Hola, buenas noches. Carla, Joana y Bon. Bienvenidas. Bueno, vamos a esperar que los demás colegas se puedan sumar, pero hoy tenemos un tema importante, un tema que nos va a permitir abrir algunos otros temas, como es el desarrollo de una matriz claramente establecida, una matriz generada y establecida. La matriz nos va a permitir, en este caso, tener una percepción mucho más clara de aquellas cosas que necesitamos. Por ejemplo, esta matriz es una matriz que algunos le llaman operativas. Ciertamente es una operativa, pero más que una operativa, es una matriz transversal. Las matrices transversales permiten ser usadas en diferentes tipologías, ¿verdad? Y es una de las herramientas que más se está ocupando en tendencia ahora en planificación estratégica, en desarrollo de planes, como los que veremos la próxima semana, que será un plan de acción, un plan de contingencia, y por supuesto lo que veremos la matriz, en este caso total, de lo que ahora empezaremos a ver como bosquejo, que es una matriz transversal. Indudablemente las transversales son operativas y son tácticas. Operativas, ¿por qué? Porque forman parte de la estructura primeriza de lo que se hace en un año. Y estas se marcan por la particularidad de pertenecer a la planeación estratégica. La planeación estratégica está marcada, sabe usted, por 5 años, el plan maestro por 10 y el plan operativo por 1. Indudablemente, eso es lo que este día tendremos en nuestra agenda. Poder conocer un poco más de lo que es una estrategia operativa directamente vista desde una matriz. ¿Cómo me puede ayudar esto, Marvin? Bueno, es sencillo. Cuenta usted con una herramienta que le dé respuesta a una problemática, a un proceso o a una situación que se le presente. ¿Por qué? Porque a través de las matrices transversales son elementos operativos que nos permiten, en este caso, impulsar, colocar y por supuesto, generar. Así que les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Les recuerdo siempre que es importante que sus cámaras estén encendidas y que en este caso podamos tener la normal interacción que siempre tenemos. Así que un agradecimiento por estar acá. ¿Verdad? Es un enorme honor y privilegio estar con ustedes. Recordarles siempre que puede ser que en un momento determinado, un supervisor de INSAFOR ingrese, puede ser en este momento o el día de mañana, para verificar no solo la presencia suya, ¿verdad? Que esté acá, sino también uno de los requisitos que es la cámara encendida, que nos la piden, ¿verdad? Déjeme ahora el poder conversar con ustedes sobre lo que son las matrices. Una de las mayores proporciones que sacudió un poco la planificación estratégica entre el 2014 y el 2017, fueron estas matrices transversales. Las matrices transversales están marcadas por su uso no solamente único, sino en este caso en diferentes procesos. ¿Por qué en diferentes procesos? Porque permite establecer alcances, permite establecer logros. Me imagino que ya va identificando cuáles son sus elementos. Permite establecer el camino, permite establecer unidades operativas, permite establecer niveles de verificación, permite establecer acciones precisas y eso le permite poder ser muy versátil. La versatilidad de estas matrices obliga en determinado momento a quererlas mucho, ¿eh? Es una obligación porque pueden ser usables indudablemente, independientemente de cuál sea el rubro. Por supuesto, tiene que usted aproximarla
al servicio, al producto, al proceso, a la circunstancia, a la empresa que usted tenga. Esta noche estaremos entonces hablando claramente de la implementación de estrategias tácticas y operativas para alcanzar objetivos. ¿A través de qué? De lo que es una matriz de estrategia operativa, conocida como matrices transversales. ¿Esto en qué nos permite ayudar? Pues es sencillo, tan básico como el hecho de poder visualizar aquellos elementos que necesitamos. Entonces, por honor al tiempo, déjeme entonces iniciar y por respeto a usted que se ha conectado y sé que algunos, en este caso, van en el transporte, déjeme un poco comentarle de qué es lo que vamos a hablar en esta noche. Indudablemente, dentro de la supervisión y la gestión empresarial, tenemos que tener herramientas. Y si usted ve, estamos bombardeando de herramientas. Ayer estuvimos hablando de la construcción de un objetivo, la construcción de una meta, la construcción, en este caso, de cómo lo debemos hacer a corto, mediano y largo plazo, lo cual se vuelve imperativo. Y cuando digo imperativo, es que no es opcional. Debo de clasificarlo. Y por eso estas matrices son muy apetecibles. Cuando escuche usted planificación estratégica, irá no menos de una a dos matrices transversales como esta. La planificación estratégica obliga a que hayan ejes transversales, pero también herramientas transversales. La implementación de estrategias tácticas es la unión entre una estrategia y las unidades operativas, conocidas como tácticas, que le dan vida indudablemente a una estrategia y que le permiten generar lo operativo directamente para alcanzar el logro. ¿Y cuál es el logro? El objetivo. Déjenme un poco bosquejar la clase que esta noche tendremos. Vamos a conocer un poco la implementación de estas estrategias tácticas y por supuesto, en un desarrollo operativo para alcanzar los objetivos, conociendo una matriz transversal. Vamos a describirla en sus componentes, vamos a colocarlas, pero sobre todo al final lo que buscaremos es que pueda identificar la matriz. Entonces, ¿qué es lo que quiere que nosotros aprendamos al final, Martín? Bueno, que usted pueda tener una matriz transversal que frente a un plan de desarrollo, frente a un perfil de proyecto, frente a una trazabilidad directamente de índices o indicadores colocados por un dashboard solicitado, podamos ocupar una transversal. Entonces, indudablemente, cuando hablamos de una matriz estratégica operativa, estamos hablando de esa unión necesaria entre la estrategia y la parte táctica. No podemos hacer la operativa si no existe ese componente. Indudablemente tengo que tener claro cómo se autodefine el proceso, la empresa a la cual yo le debo hacer, porque esa es la misión. La visión es cómo yo me veo en un proceso, en un tiempo determinado, o la empresa se ve en un momento. Le presento entonces la matriz que esta noche veremos. Es una matriz, sinceramente, muy noble, muy específica, y que contiene algunos elementos. Comenzaré explicando los elementos de la matriz y luego lo haremos operativamente. Por lo cual, le suplicaría que usted pudiera, en este caso, porque esto es rédito para usted. Esto es lo que le hace mover al momento de nombrarlo a usted gerente, debería de tener una matriz transversal como esta. ¿Por qué? Porque es una matriz que se basa sobre una estrategia que va alimentada por unidades operativas conocidas como tácticas o como acciones precisas y, por supuesto, me permite a mí tener indicadores que visualicen el avance y poder saber cómo está el proceso con respecto al objetivo trazado. Déjeme entonces recordarle que el objetivo, en todo caso, es el logro que se quiere buscar. Y para lo mismo, trataremos de buscar cuál es el propósito. El objetivo, entonces, es un elemento que tiene una palabra clave, logro, basada en la intencionalidad. El segundo componente que vemos ahí es la estrategia. ¿Y qué es la estrategia? Sencillamente, Peter Senge dice que la estrategia es el camino a seguir para lograr el objetivo. ¡Wow!
Esa definición me encanta a mí. Pero si usted quiere ser un poco más reactivo en poder ser explosivo, Steve Jobs decía que la estrategia es una respuesta, ¿verdad? Es una respuesta. Si no es respuesta, no puede considerarse, decía él, como estrategia. Toda estrategia es una respuesta. Indudablemente nacía del hecho de un diagnóstico como es el FODA-DAFO a través de su cruce de variables. Nace una respuesta y esa respuesta se construye a través de una técnica. Veremos en la próxima semana una técnica que se llama Tracking Plus, que por cierto, a mediados de octubre estoy en Querétaro, México, hablando sobre eso. Así se llama la conferencia, Tracking Plus, el diseño de una estrategia. Lo veremos en este caso la próxima semana. El segundo elemento que tenemos son las tácticas. Las tácticas son las unidades operativas que le dan vida a la estrategia. ¿Cómo? Las tácticas son las unidades operativas que le dan vida a la estrategia. ¿Pero cómo es que le dan vida? Las unidades operativas tienen que ser, en este caso, elementos que usted ya conoce. Tienen que ser lógicas. ¿Se recuerda? No deben dejar duda que esa es la primera. Por ejemplo, ya puse el ejemplo absurdo de qué me debería de colocar yo. Si primero el pantalón o los zapatos, usted me dice, lo entiendo perfectamente. Entonces, la táctica, el primer elemento es una acción lógica. Lo segundo es una acción sistemática. Y la tercera es una acción sistémica. Marvin, me perdí, por favor. Ubíqueme otra vez en las tácticas. Perfecto, defínalas. Las tácticas son unidades operativas que le dan vida a la estrategia. Significa que una estrategia sin tácticas no puede subsistir. Es únicamente un muerto que le llevan, en este caso, en una bandeja. Y no puede, en este caso, interactuar. Pero si colocamos, en este caso, a esa bandeja las tácticas, entonces se puede parar, puede caminar y puede desarrollar acciones. Por eso las tácticas son unidades operativas que le dan vida a la estrategia. Deben ser lógicas, no hay duda que esas son las actividades que se deben hacer. Deben ser sistemáticas, deben ir paso a paso. Y deben ser sistémicas. ¿Qué significa? Que si están ahí como paso, no las puedo quitar. Si las quito, causo una afectación negativa, pero también si las coloco, causo una afectación positiva. Guarde muy bien en su corazón y en su comprensión que las tácticas son esas actividades vitales para que la estrategia se dé. Porque normalmente hablamos mucho de la estrategia. Esto es estratégico, hay que desarrollar una estrategia, sí, pero no hablamos de la parte operativa. Y esas son las tácticas, unidades operativas que le dan vida a la estrategia. Entonces, llevamos tres elementos. Llevamos el logro, que son los objetivos, es decir, la intencionalidad, que es lo que yo busco. Llevamos la estrategia, que son respuestas, o es el camino que voy a seguir para alcanzar, lograr el objetivo. Y las tácticas son acciones que le dan vida a la estrategia y deben ser lógicas, sistemáticas y sistémicas. ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien, hago una pausa. Ocupamos educación andragógica. A ver si está conmigo. Primer elemento de la matriz transversal. Por favor, voluntarios o voluntarias. Noemí García levanta la mano y dice, aquí estoy yo. Primer elemento que encontramos en la matriz transversal. ¿Cuál es, Noemí? El objetivo. Perfecto. 10. Excelente, Noemí. Segundo elemento por ahí, William Alfredo. William Alfredo, da la una. Margarita Cárcamo, segundo elemento de la matriz. Buenas noches, la estrategia. Eso, la estrategia, perfecto. Tercer elemento, Brenda Yamilet, que encontramos en la matriz. Ya dijimos objetivo, llevamos estrategia y la tercera. La que acabamos de mencionar. Salvador, ayúdeme.
Salvador Alberto, ya dijimos objetivos, estrategias y la tercera es... Santo San Juan de las Casas. No. Tácticas. Tácticas. Gracias, Fátima. Salvó la noche. Ok. Vamos, amigos. Les motivo. ¿Saben que esta matriz le puede salvar su puesto en determinado momento? Cuando a usted le den una gerencia y le diga, necesito un plan que lo puedas colocar ya directamente, esta es una matriz que puede utilizar. Cuando de repente usted, su jefe, le diga, necesito que me armes un plan rápido, que tenga, en este caso, incidencia, esta matriz le puede solucionar. Déjeme seguirle explicando entonces la matriz. Vamos directamente, nuevamente, con la matriz y hagamos un recorrido. Estamos con objetivos, estamos con estrategia y estamos con las tácticas. Recordemos el objetivo. El objetivo es un logro, la palabra clave. La estrategia es el camino a seguir. Las tácticas son las unidades operativas que le dan vida a la estrategia. Y estas tácticas tienen tres características. Son lógicas, no hay duda que esa es la acción que hay que tener para impulsar la estrategia. Son sistemáticas, van paso a paso. Y son sistémicas. Cada uno de los elementos, al colocarlos, afectan positivamente, pero si los quito, afectan negativamente. Ahora, tenemos tres. ¿Cómo logro saber si la estrategia va a funcionar o está funcionando? Tengo que medirla. Y una de las formas de medirla es a través de un indicador de desempeño. La OIT dice que hay 7 indicadores de desempeño. Nosotros solo vamos a ocupar 2. Efectividad y eficiencia. Entonces, ¿qué es un indicador de desempeño? Ya lo hemos dicho. Un indicador es un parámetro de medición que extrae información para tomar una decisión. Yo recuerdo que cuando estuve certificándome sobre planeación estratégica, tenía yo problemas con los indicadores. Porque el indicador muchas veces no nos aproximamos a lo que queremos medir. Por eso es importante saber qué es un indicador. Entonces, porque eso nos hace volver a la vida. Usted dice, ¿este es un indicador? ¿Es un parámetro? Es decir, ¿puedo medir a través de él? ¿Extrae información este indicador? ¿Con esta información puedo tomar una decisión? Ok, perfecto, lo defino y establezco. Solo vamos a ocupar para esta matriz 2 tipos de indicadores de desempeño. Usted puede buscar en la website de la OIT, en planificación estratégica, y dice que hay 7. Insumos, proceso, eficacia, efectividad. Hay alrededor de 7. Solo vamos a ver 2. Para que no nos vaya a dar una diarrea mental, vamos a ver únicamente 2. El indicador de desempeño, ¿para qué me ayuda? Marvin, ¿para qué me ayuda? Me ayuda a saber cómo va la estrategia. Me ayuda a conocer y a entender si la estrategia va de acuerdo a lo trazado. Y entonces, ¿a qué se refiere con esto, Marvin? Me ayuda en determinado momento a saber si lo que yo estoy midiendo está de acuerdo a lo planificado. Pero Marvin, si está hablando de que el indicador me va a permitir evaluar, significa que yo debería describir claramente, está en lo correcto. El tipo de indicador me dice qué es lo que yo voy a medir. Es un indicador de desempeño. ¿Cómo están haciendo las cosas? ¿Cómo se lo planifiqué así? ¿Cómo está haciendo? Ok, ¿qué tipo de indicador es? En este caso hay 7, pero solo veremos 2. Efectividad se refiere si cumplió con el tiempo, si llegó a la meta. Efectividad. Eficiencia es la administración de los recursos que a usted se le dieron. Si usted sabe, en este caso, la tipología del indicador, tiene claramente establecido el 85% de medición correcta. Entonces, ¿dónde está el secreto, Marvin, para hacer una medición correcta de la estrategia? Pues escoger el indicador correcto. ¿Y cómo lo sé? Bueno, no sé qué es lo que quiere medir. Por ejemplo, mire la estrategia que tenemos ahí.
lanzar una campaña de descuentos del 10% para clientes recurrentes. ¿Qué mediríamos? ¿Mediríamos los recursos o mediríamos si llegamos a esa meta? Ah, leo sus pensamientos y sé que me está diciendo, vamos a lanzar una campaña de descuento del 10% para clientes recurrentes, entonces yo quisiera saber si vamos a alcanzar ese 10%. Y como usted dijo que la efectividad es para alcanzar una meta, claramente el indicador sería de efectividad. Medir el impacto directo de la estrategia en las ventas de los clientes para ver si llegamos a ese 10%. Ah, pero si usted me dice en la segunda estrategia que está ahí, revisar. Miren la segunda estrategia. Estoy en la segunda columna, segunda fila, ¿verdad? Revisar y optimizar los procesos de logística y aprovisionamiento. Indudablemente, estamos hablando de que vamos a revisar y a optimizar lo que está en la logística, esos procesos, y cómo está la provisión, cómo ha sido manejado. Ah, pero es que usted me dijo que la efectividad tiene relación, el indicador de efectividad tiene relación con tiempo y con metas, pero me dijo que la eficiencia tiene que ver con la administración de las cosas. Entonces me quedo con la eficiencia. Y con eso tengo el 85% de claridad qué es lo que voy a medir. Cuando sé qué tipo de indicador es el que debo de utilizar, se me hace mucho más, en este caso, no fácil, sino muy, 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 muy claro lo que yo voy a encontrar. Si de repente aplicara uno de efectividad, en este caso, probablemente estaría muy lejos y me daría un dolor de cabeza porque de repente no sabría qué medir. Si de repente quizás buscara uno de procesos, no podría en este caso establecer el proceso. ¿Sabe por qué? Porque estoy en este caso revisando elementos de cómo han sido administrados y únicamente la administración está vinculada al indicador de eficiencia. El del proceso en este caso es mucho más cómo han sido los pasos establecidos, pero no me meto en el indicador de procesos. Únicamente me quedaré con el de efectividad y eficiencia. Para que usted se lleve en este caso los indicadores de desempeño. Si usted en este caso logra captar la efectividad o si logra refrescar, porque yo sé que los conocen, efectividad y eficiencia, entonces le va a permitir a usted establecer un plan. ¿Sabe que este plan puede ser personal? ¿Qué tipo de estrategia tiene usted para dentro de 5 años? Ah, ok, ¿qué acciones habría que tomar? Déjeme entonces ahora presentarle la matriz en una forma detallada. Ya le expliqué los elementos, ahora déjeme desarrollársela como está diseñada y como usted la observa. Lo primero que vemos es un objetivo. Y mire cómo está escrito el objetivo. Aumentar las ventas en un 15%. ¿Es medible? Los objetivos son medibles. Ah, ¿está manifiesto cuál es la intención? Sí. ¿Tiene un verbo en infinitivo? Sí. Ah, ok. Entonces, ¿sé cuál es la intención? ¿Qué es lo que quiero lograr? Sí. Quiero aumentar las ventas. Ese es el logro que quiero. Ok, tengo claridad ya en el objetivo. Ahora, ¿qué camino voy a ocupar para lograr eso? A eso le llamamos estrategia. Si yo quiero aumentar las ventas en un 15%, ¿qué camino voy a hacer? Entonces, tengo que dar una solución. Y la solución es lanzar una campaña de descuentos del 10% para clientes recurrentes. Veamos si eso me va a ayudar. Ah, voy a lanzar una campaña de descuentos. ¿Cree que con eso va a aumentar las ventas? Claro que sí, es una respuesta. Pero, ¿me quedo únicamente con eso? No, no, no. Tengo que hacerlo operativo, la estrategia. Para eso se utilizan las tácticas. Las tácticas son unidades operativas que le dan vida a la estrategia. Veamos cuál es la primera actividad para lanzar una campaña de descuento del 10% para clientes recurrentes. Primero, lo lógico, identificar cuáles son los clientes recurrentes. Lógico, lo primero que debo hacer. Segundo,
crear un programa de descuentos personalizados. ¿Por qué? Porque es para clientes recurrentes. Tercero, mire, vamos sistemáticamente, enviar correos electrónicos promocionales a esta gente. Cuarto, medir las ventas recurrentes. ¿Por qué? Porque el cliente recurrente es el que me interesa. Voy en el cuarto, voy siendo sistemático, voy siendo lógico. Y ahora le demostraré que es también sistémico. Comparar las ventas antes y después de la campaña. A eso se le llama métrica, comparación. Entonces, si identifico al cliente, si creo el programa, si envío correos, si mido las ventas y hago una comparación, estoy listo para, en este, son los pasos necesarios para lanzar una campaña, pues veámoslo lógicamente. ¿Identifico a los clientes? Sí. ¿Creo el programa? Sí. ¿Actúo ya con el programa? Sí. ¿Mido lo que he hecho? Sí. ¿Comparo lo que he obtenido? Sí. Perfecto. Tenemos 5 pasos que son lógicos, son sistemáticos y son sistémicos. ¿Lógicos por qué? Porque voy a identificar los recurrentes. ¿Sistemáticos por qué? Porque voy paso a paso. ¿Sistémicos por qué? Porque si quito el número 1, ¿cómo voy a saber cuáles son los clientes recurrentes? Si quito el número 2, pero si el crear el programa es lo trascendental para crear esos descuentos personalizados para los recurrentes, entonces afecto completamente todo. Entonces se cumplen los 3 principios de las tácticas. Unidades operativas que le dan vida a la estrategia. Son lógicas, sistemáticas y sistémicas. Marvin, ¿para qué me sirve esto? Pues para poder llevar un orden. El mayor problema del ser humano es el desorden al momento de planificar. Es que yo lo planifiqué, pero ¿cuál fue el planificador que utilizó? Muéstreme su matriz, muéstreme su plan. No, no, es que yo lo tengo acá. Exactamente. Hay un desorden claramente establecido porque no sabe qué es lo que quiere lograr, no sabe cuál es el camino o la respuesta que va a brindar y no sabe los pasos que hay que hacer. Marvin, ya tengo cuál es el logro, ya tengo cuál es la solución, que es la estrategia, el camino a seguir para alcanzar el objetivo. Ya tengo las acciones que debo hacer. ¿Ahora qué hago? Mídalo. ¿Cómo lo va a medir? Mida el desempeño de lo que usted se ha trazado como logro, que es el objetivo. Mida el desempeño de la estrategia que usted quiere lanzar. Mida los pasos que en este caso están en las tácticas. Y a eso le llamamos indicador de desempeño. Aquello que me ayuda a medir cómo se están haciendo las cosas. El indicador de desempeño me ayuda a saber qué es lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. Deme un ejemplo de un indicador de desempeño, con todo gusto. Incremento en las ventas recurrentes. Veamos algo que se llama hilo conductor. Vea si el indicador que acabo de mencionarle, incremento en las ventas recurrentes, tiene relación con el objetivo, en este caso, aumentar las ventas en un 15%. Incremento de las ventas, sí, tiene relación. Vamos a la estrategia. Veamos si tiene relación con lo que voy a medir. Lanzar una campaña de descuentos del 10% para el cliente recurrente. Sí, sí, son ventas recurrentes las que voy a medir. Veamos si las tácticas en este caso tienen relación. Identificar clientes recurrentes. Sí, 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 incremento de las ventas recurrentes. 2, crear un programa de descuentos personales. Claro que sí, porque son los recurrentes a los que le voy a, en este caso, a diseñar el programa. ¿Y cómo lo voy a ejecutar el programa? Pues le voy a enviar unos correos electrónicos promocionales y diciendo, Marvin Alfaro, usted se ha ganado el 10% en la compra de un reloj, en este caso, Invicta. Véngase que el reloj, en este caso, costaba $480 y se le hará el 10%. Y si tiene su tarjeta frecuente, ¿verdad? No voy a decir el nombre del almacén, tendrá un 25%. Y entonces sí puedo medir el indicador de desempeño. ¿Y qué tipo de indicador de desempeño es? Estoy midiendo en este caso el indicador de desempeño de efectividad, mide metas, es decir, si se llega a la meta, y mide en este caso indudablemente tiempo. Entonces me han pedido una meta. Entonces esa efectividad. ¿Por qué es tan importante, Marvin, saber qué tipo de indicador es? Porque debo de saber cómo voy a medir. Por ejemplo, si usted compra un pantalón,
y usted es talla 34 y compra talla 32, hasta el momento que se lo va a poner, es que va a saber que no cierra el pantalón. Entonces, ¿cómo voy a saber que no cierra? Ese es el indicador. No cierra. No cierra. El indicador sirve para decirme que he hecho malas cosas. Compré, sí, en oferta, perfecto, el color que yo quería. Fui a al almacén, coloqué en este caso mi tarjeta, establecí en este caso un porcentaje de venta de descuento que me dieron. Y por supuesto, vi en otro almacén y ese era más, pero no lo hice bien, correctamente. ¿Por qué? Porque me di que el logro era que me quedara talla 34 y compré talla 32, ni siquiera llega a cerrarme. Para eso sirve el indicador, para decirme si en este caso estoy en el camino correcto o estoy en el camino, en este caso, más trazado hacia la izquierda o la derecha. Debe estar enfocado. Ahora, ¿por qué son importantes estas matrices? Nuevamente, para los que se están conectando. Porque esta matriz me enseña cómo puedo obtener un logro. Me permite saber qué camino debo de seguir, la estrategia, para tener una respuesta, para alcanzar ese logro. Me permite saber qué actividades debo de realizar para implementar una estrategia, se le llaman tácticas. Me permite en todo caso saber que esas actividades debo de colocarlas en orden lógico. Deben ser sistemáticas, paso a paso. Y deben ser sistémicas, significa que la presencia de cada uno de los pasos va a causar una afectación positiva si están. Y si las quito, una afectación negativa. Porque usted me dice, ah, yo puedo quitar el número 3 y no pasa nada. Entonces no es necesario el número 3. Para eso es que necesitamos evaluar las características. ¿Para qué vamos a colocar elementos, actividades que no sirven para nada? El sistémico me ayuda a saber si es importante que esté presente. Es como cuando en un departamento hay 5 elementos y dice usted, voy a quitar a Rubén. Y se afecta, no, trabajamos 4 y cabal, quitan a Rubén. Rubén no era parte del proceso sistémico. Era alguien que sobraba. Pero si quito a Rubén, y Rubén es el que hacía el mayor trabajo, entonces era sistémico. Significa que hay una afectación. Ah, pero ¿y entonces cómo sé cómo voy? Tengo que diseñar un indicador. Los indicadores son preguntas que yo me hago sobre qué quiero medir. Por ejemplo, incremento en las ventas recurrentes. Ya vimos que tiene un hilo conductor. Eso es lo que yo quiero medir. ¿Por qué? Porque yo me tracé el objetivo, mi logro, quiero estar claro que mi punto máximo es aumentar las ventas. Ok, si usted quiere aumentar las ventas, veamos qué tanto incrementó las ventas. Mire el indicador, incremento en las ventas recurrentes. ¿Qué significa? Que todo lleva un hilo conductor. Objetivo está relacionado con estrategia. Estrategia está relacionado con las tácticas. La táctica está relacionado con el indicador. Relaciona el indicador con las tácticas, sí está relacionado. Relaciona el indicador con estrategia, sí está relacionado. Relaciona el indicador con el objetivo, sí está relacionado. Muy bien. Nuevamente, un alto acá. ¿Cómo vamos? A ver, tenemos 89% de asistencia. Estamos bien. Nos hacen falta en este caso a 3 personas. 3 personas nos hacen falta. Muy bien. Veo manos levantadas. Denis Rivera. Gracias por levantar la mano. ¿Con qué se queda Denis Rivera? Hola, buenas noches. Buenas noches, Denis. ¿Cómo está? Bien, bien. Bien, un ¿con qué gusto. Se queda, Denis? Con indicador. ¿Y por qué? Sí, porque es muy importante saber me quedo con el indicador porque es muy importante para saber exactamente, específicamente, el objetivo cuando le está mandando la señal, como usted dijo, indicado correctamente.
al tiempo para resultados reales. Es así, Denis. Perfectamente, es así. Gracias, Denis. Excelente. Silvia Lorena Flores, ¿con qué se queda? Buenas noches. Buenas noches, Silvia. El indicador de desempeño con la efectividad, porque allí se revisa si se está cumpliendo la meta y en el tiempo si se está logrando o no. Okay. Excelente, Silvia. Muy bien explicado. Gracias por su aporte. Graciela Palacios, ¿con qué se queda? Ok. Glendy Abigail Arana, ¿con qué se queda, Glendy? Perdón, licenciado, no estaba poniendo atención porque voy manejando. No se preocupe, Glendy, con solo que no choque es suficiente. No, gracias, Lic. Pablo Adalberto, amigo, ¿con qué se queda? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, toda la ponencia de este día ha sido bastante instructiva, ¿verdad? El objetivo, la estrategia y las tácticas son muy fundamentales para poder lograr, ¿verdad? Efectivamente, nuestros metas, ¿verdad? Entonces, de hecho, con lo que usted estaba mencionando ahí, estaba recordando la estrategia que siguió una cadena de gasolineras para poder incrementar su venta, ¿verdad? Que era el otorgarle puntos a los clientes por cantidad de galones de gasolina, ¿verdad? Entonces ellos, su estrategia fue esa, poner a disposición de todos los clientes los puntos y cuando llegaran una cantidad, cierta cantidad, pues poder canjear los puntos por combustible. Entonces, su incremento de venta, pues fue el gancho, como decimos por ahí, el poder otorgar esos puntos. O sea, fue una estrategia bien planificada con el cual ellos pudieron lograr y aumentar su nivel de venta y lograron su objetivo de poder incrementar la venta. Excelente, Pablo. Excelente, tiene razón. Las estrategias están vinculadas de acuerdo a las necesidades que se presentan. Excelente aporte. Marco Rubén, ¿con qué se queda? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Yo quizás me quedaría con los objetivos, licenciado, porque es parte fundamental de todo. Y quizás me voy a extender un poquito más. En aquel entonces, cuando yo estaba en ventas, la empresa para la cual yo laboraba, me imagino que después del análisis de todo, de toda la empresa, era una distribuidora de telefonía. En ese entonces estaba Red Interphone, creo que. Sí, en ese momento, en esos años se empezó a implementar. Trabajamos con las cinco empresas y me imagino él que las ventas estaban bajando en todos y empezó él con capacitaciones, incluso nos ponían el cliente misterioso para evaluarnos, nuestra atención, nos evaluaban nuestra atención y todas esas situaciones que al final, también como dice usted, ¿verdad? Empezaron a quitar a la gente que ellos observaron que no le funcionaba. O sea, ellos despidieron un montón de gente. Y él dijo, fue claro, no me importa, dijo, si me tengo que quedar con la mitad de personal, dijo, pero voy a dejar a la que me sirve, dijo, a la que sirve a la empresa. Entonces, y así fue. Y empezó él a despedir a la gente. Y exacto. Entonces, bueno, en ese momento en el donde yo estaba, observaba y lo que usted dice es bien importante porque hasta uno como, bueno, cuando está como vendedor observa la recurrencia de las personas y uno va incluso hasta evaluándolo, ya sabe qué le gusta al cliente, qué es lo que va a buscar, cada cierto tiempo va a buscar. Entonces, yo hice mi propia cartera de clientes. Entonces, como yo ya sabía cada quien qué es lo que le gustaba,
yo les informaba, mire, tal cosa va a venir tal día, tal tenemos tal cosa, hay esto, todo esto. Entonces, eso funcionó bastante en el evento. Entonces, a él le funcionó todas las estrategias que él implementó, le funcionaron de maravilla. Lastimosamente, la quebró en el 2008 cuando fue la recesión, todas las cinco empresas de él quebraron. Pero es bien importante el análisis y la implementación, como usted dice, primero los objetivos y después de las estrategias que conllevan las demás, ¿verdad? Y la evaluación. E incluso ellos nos pasaron una gráfica de cómo las ventas habían aumentado después de todo lo que se había hecho. Y en el caso mío, pues quizás por la forma diferente o porque yo había entendí que funcionaba tener la cartera de clientes, yo casi cuadrupliqué las ventas porque la gente llegaba ya hasta con más confianza, ¿verdad? Ellos decían, no, yo prefiero venir acá y ahí estaba, ¿verdad? Entonces, uno evalúa y hasta uno como vendedor debe aprender a observar muy bien a las personas, ¿verdad? Gracias, licenciado. Al contrario, gracias Marco Rubén por hacernos un recorrido claramente de lo importante y urgente, ¿verdad? Rosa Berta Morales, gracias Marco, muy, muy gentil. Rosa Berta Morales. Tiene que activar su micrófono. Bueno, creo que tiene problemas ahí porque tiene levantada su mano ahí. Josué Adiel, ¿con qué se queda José? Josué Adiel. Buenas noches. Buenas noches. Yo me quedo con el indicador de desempeño, porque podemos medir la calidad, la eficiencia y el desempeño con el que se están logrando los objetivos. Con eso. Excelente, y tiene razón, ¿verdad? El indicador es un parámetro de medición que va a extraer información para tomar una decisión, claramente. William Alfredo, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Con qué se queda, William? No, no le alcanzamos a escuchar por ahí, William. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Me quedo con la estrategia, que es súper importante, ya que es la forma que me va a indicar de cómo llevar a cabo paso a paso los procedimientos que necesito para obtener la meta que me he propuesto en el objetivo. Con eso me quedo esta noche. Excelente, William. Excelente. Gracias por el aporte. Brenda, ¿con qué se queda Brenda Yamilet? Hola, buenas noches. Buenas noches. Me quedo prácticamente, sería con el indicador del desempeño, porque conseguí las tácticas que vamos a poner en práctica. Si realmente no vemos cómo va la estrategia, no estamos haciendo nada, porque no vamos a saber si realizando. Entonces, siento que a pesar de ser un punto medio, es un punto medio muy importante para ver si tengo que cambiar mis objetivos, si tengo que cambiar mis estrategias o las tácticas para que siga rindiendo frutos solamente. Excelente, Brenda. Lo ha descrito muy bien. Excelente. Marvin Osvaldo Herrera, ¿con qué se queda? Hola, hola. Hola, Marvin, le escuchamos. Buenas noches. Pues yo me quedo con estrategias, porque si, digamos, no tener una buena estrategia, como decía Rubén, ¿verdad? Digamos, para como tratar, digamos, ya sea el sector de consumidores, ¿verdad? Buscarle lo que más le gusta o lo que más buscan los clientes y todo eso. Sin estrategia, considero de que no se pueden cumplir los objetivos correctamente, ¿verdad? No se pueden llegar digamos, a llevar a cabo. Con eso. Excelente, Marvin. Excelente. Muy amable. Francisco Eduardo Figueroa. Excelente aporte, Marvin.
Rosa Berta, veo su mano levantada y ahora sí veo su micrófono activado. ¿Con qué se queda, Rosa Berta Morales? Ok, gracias, pensé que no podía. ¿Cómo no? Pues yo me quedo con el indicador del desempeño, ¿verdad? Porque realmente ahí voy a ver si he incrementado mis ventas y voy a ver lo que es la efectividad. Y quiero, también me quedaría con el plan maestro, porque ahí voy a ver cómo realmente yo me veo en el futuro, si realmente he tenido frutos de lo que yo he tenido en mis objetivos. Excelente, excelente. Yo creo que tiene claridad y gracias, Rosa Berta. Déjeme entonces, mientras en este caso avanzamos, déjeme mostrarle los siguientes elementos para que podamos tener una precisión. Claramente, el objetivo es que podamos tener precisión al momento de identificar aquellos elementos que se muestran indudablemente no solo como una prerrogativa, sino como un establecimiento directo. Y esos, indudablemente, tenemos que establecerlos. Déjeme colocarle otro ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo muy claro. Reducir los costos operativos en un 10%. Veamos si cumple con lo que es un objetivo. El objetivo, ¿cuál es mi intención? Reducir costos. ¿Tengo claro qué es lo que quiero lograr? Por supuesto. ¿Tiene un verbo en infinitivo? Sí, lo tiene. ¿Describe lo que quiero hacer? Sí, lo describe. Perfecto. Entonces, cumple con los tres criterios que hemos aprendido de cómo se diseña un objetivo. Vamos ahora a una estrategia. La estrategia, en este caso, tiene que ser una respuesta a este logro que nos hemos trazado, a esto que es nuestra intencionalidad. Si reducir los costos y operativos en un 10% es lo que nosotros queremos lograr, ¿qué sería en este caso lo que nos trazaríamos como estrategia? Reducir costos, palabra clave. Entonces, la estrategia sería revisar, primer elemento, optimizar, segundo elemento, y por supuesto los acompañantes son los procesos, lo logístico y el aprovisionamiento. ¿Se reducen costos con eso? Sí. ¿Es una solución? Sí. ¿Tiene en este caso, es el camino a seguir para poder reducir costos? Sí. Entonces déjeme ver si tiene los elementos lógicos, sistemáticos y sistémicos en lo que es llamado unidades operativas, que son tácticas, ¿verdad? De cómo le dan vida a una estrategia. Ojo con esto. Cuando nosotros diseñamos incorrectamente las tácticas, indudablemente estamos a las puertas del fracaso. Porque si usted diseña una acción que le va a implicar tiempo, costo, inversión y todo aquel entramaje que de repente probablemente podría estar destinado en otra área, entonces es el principio del fin. Veamos si en este caso tenemos lo que es en las tácticas una claridad sistemática, sistémica y lógica para revisar y optimizar los procesos, tanto de logísticas como aprovisionamiento. Entonces yo lo primero que voy a hacer es realizar un análisis de los procesos actuales. ¿Tiene lógica? Sí. ¿Y de dónde voy a comenzar? Tengo que realizar lo que tengo. Perfecto, tiene lógica. Segundo, identificar ineficiencias. Sí. Es que cuando empiezo a ver lo ineficiente que puede ser un proceso de logística, por ejemplo, si estoy hablando de gasolina, estoy hablando de combustible, si estoy hablando de tiempo, entonces podría yo, en este caso, claramente detectar que ahí está un cuello de botella. Y eso podría hacer un boom claramente para que yo pueda reducir costos. Perfecto. Tercer elemento, implementar mejoras. Es que no solo voy a señalar lo que está malo, es que necesitamos implementar algo, una acción que le dé vida a la estrategia. Perfecto. No solo me he buscado las partes donde hay fragilidades, sino también estoy proponiendo aquellas cosas que hay que fortalecer. Cuarto, un elemento que no debería despreciarse nunca, capacitar al talento humano en nuevas prácticas. ¿Eso tiene relación para reducir costos? Claro que sí, porque una de las cosas que hay que capacitar es la sensibilización. Lo que ahora tú siembras,
mañana lo vas a cosechar. Esa es parte de la sensibilización. La capacitación, entonces, tendría un objeto para reducir costos, claro. ¿Cuándo apaga las luces? ¿Cómo maneja el vehículo? ¿Qué es lo que hace en el tiempo destinado de las 8 horas? Ok, perfecto. Quinto elemento. Vamos a monitorizar completamente todos los costos operativos mensualmente. Significa que le voy a dar un seguimiento de monitoreo a lo que se está, en este caso, en juego cada mes en la parte operativa. Cada mes en la parte operativa. Por supuesto, si no hay monitoreo, indudablemente no hay un seguimiento. Y debo de, indudablemente, darle el seguimiento necesario. Ahora, ¿cómo podría yo, en este caso, medir esto? ¿Cómo podría saber si estoy haciendo una buena revisión? Si estoy optimizando los procesos. Si el aprovisionamiento que se está haciendo es el correcto. Ah, entonces, estoy hablando de recursos. Estoy hablando del manejo. Estoy hablando... Y si ustedes recuerdan, la efectividad dijimos que era para ver si llegaban a la meta y tiene relación con el tiempo, pero la eficiencia tiene íntima relación con la administración del recurso que se nos ha dado. Entonces, el indicador de desempeño tiene un tipo, en este caso, ya destinada, es decir, la tipología está ya destinada, que es la eficiencia. ¿Y cómo la voy a redactar? Bueno, el porcentaje de reducción de costos operativos. Déjeme ver si tiene relación. Bueno, hagamos un pequeño bosquejo de hilo conductor nuevamente. Acompáñeme, miren. Porcentaje de reducción de costos operativos. Vayamos al objetivo y veamos si hay vinculación. Reducir los costos operativos. Bingo, tiene relación. Vayamos a la estrategia. Revisar y optimizar los procesos de logística. Ah, porcentaje de reducción de costos operativos. Al revisar y optimizar, indudablemente habrá reducción o mejora. Perfecto, cumple. Vámonos a las tácticas. Si usted ve, vamos a realizar un análisis de los procesos actuales. En el análisis encontraré algo positivo o negativo. Perfecto. Entonces puede en este caso caber dentro de la reducción de costos. Ok, identificar ineficiencias. Oh, más que lógico, indudablemente va a haber una reducción de costos. Implementar mejoras, por supuesto, porque esto me va a ayudar en este caso a quitar aquellas cosas y a fortalecer las que debo. Y la última, en este caso, o la penúltima, mejor dicho, no menos importante, capacitar al personal. ¿Puedo reducir costos con eso? Claro. Sensibilización. Sensibilización. Cuando en una empresa le dan una capacitación, normalmente falta sensibilidad. Una pérdida de tiempo. Exactamente. Y cuando llega la oportunidad, te vamos a dar un puesto y usted dice, y solo dura 3, 6 meses. Mira, lastimosamente tenemos que quitarte. ¿Por qué? Porque la capacitación, la formación que usted tiene probablemente no es la idónea. El porcentaje de reducción de costos operativos tiene que ver de cómo el talento humano reacciona ante una situación. Y el último, monitorear completamente los costos operativos mensualmente. Claro que sí, cuando yo monitoreo, voy a encontrar elementos que se pueden mejorar, voy a encontrar fragilidades que de repente no estaban perfiladas y por supuesto, ahí entrará un porcentaje de reducción de costos operativos. ¡Wow! Tenemos un indicador de eficiencia, manejo de recursos. Déjeme entonces plantearle el último rápidamente, mejorar la satisfacción del cliente en un 20%, algo que nos gusta muchas veces, trazarse ese objetivo. ¿Qué es la intención? Que el cliente se vaya satisfecho en un 20%. ¡Ay! Eso sí cuesta. ¿Qué significa? Que si antes la nota, en este caso, era 8 que nosotros nos estábamos sacando, hoy quiere el gerente que sea 10. ¿Por qué? Porque vamos a subir un 20%. Si era 8, 20%, claramente. Entonces, ¿qué clase de respuesta puedo dar a esa intención, a ese logro, a esa descripción que estoy haciendo en el objetivo? Pues tengo que tener algún tipo de respuesta. Las respuestas deben ser claramente ligadas con el objetivo.
implementar un programa de atención al cliente 24/7, lo cual está muy de moda en este momento en algunas empresas que tienen lo que se llama supremo de satisfacción. Así se llama el programa, supremo de satisfacción. No se exterioriza, pero se llama supremo de satisfacción. ¿Y qué significa esto? Que el programa, en este caso, va a tener acciones que indudablemente van a ayudar a que esa satisfacción, en este caso, se vuelva mucho más esperada. Y la primera, contratar personal de atención al cliente en turnos adicionales. Es que me llena a mí de alegría de repente llamar a una empresa con la cual yo tengo algún gesto y puedo llamar a cualquier hora. ¡Wow! Trabajan 24/7. Perfecto. Pero si llamo a una empresa y a las 4 ya no está, terrible. ¿Tiene relación? Claro que sí. Segunda acción, implementar un sistema de chat en vivo en una website. ¡Ja! Vamos a digitalizarnos. Si es por eso que Google ha venido acá. Tiene razón. Y no estoy hablando únicamente de bots. Estoy hablando en este caso de la personalización de la atención directamente. ¿Tiene relación? Por supuesto que sí. Tercer elemento, responder a consultas y problemas de los clientes en tiempo real. ¿Sabe qué es en tiempo real? Es que si él tiene un problema, él tiene una circunstancia, pueda resolvérsela. Puede resolvérsela. Ayer le decía a una persona, me ofrecía un servicio y le digo yo, ¿sabe qué? El servicio de atención al cliente de ustedes es demasiado frágil, por eso no lo tomo. Pero es que mire, no lo tomo por eso. Es muy atractivo lo que me está ofreciendo, pero el servicio de atención al cliente, ¿por qué? ¿Por qué no responden a consulta? Yo hice una consulta y una semana después vi que había caído un correo. No les interesa el cliente. ¿Y qué hice yo ayer? Dar una respuesta negativa. Perfecto. Cuarto elemento, y esto nunca debe de faltar, no le tengamos miedo a realizar encuestas de satisfacción, porque a veces la evaluación le tenemos miedo. No, señor, vamos a realizar una acción donde vamos a medirnos en una encuesta, pero no haga como una telefónica que me dijo a mí, mire, por favor, fíjese que le van a pasar una encuesta a usted después de este servicio. ¿Será posible que no me pueda poner la máxima nota? Mira, me dio un pesar enorme. Pero eso no es lo que buscamos. Significa que él duda de que su atención al cliente como estrategia está funcionando. Eso no me lo tendría que decir. Él tendría que estar seguro de que está seguro, de que está seguro de que su proceso está claramente. Pero si no tiene claro cuál es el logro, no tiene claro cuál es la estrategia, indudablemente, al momento de pasar un instrumento, indudablemente va a haber algún hueco, alguna fragilidad. Y la última, una que la vamos a dejar para más adelante, pero indudablemente la NET, en este caso el SCORE, que me encanta. ¿Por qué? Porque nos da una posibilidad de medir a través de un dashboard. Claramente evalúa la satisfacción del cliente y la posición que recomienda tener en la empresa. Esta es una herramienta poderosa a través de lo que son los dashboards. Bueno, amigos, quiero ser respetuoso con ahora, ¿verdad? 9:00 p.m. Qué gusto poder saludarles. Amigos, esta matriz es transversal. ¿Quiere mejorar su crecimiento económico? ¿Quiere mejorar su desarrollo profesional? Téngala presente. Objetivo, estrategia, táctica, indicador. Es crucial y poder saber qué tipo de indicador me va a permitir saber cómo estoy haciendo esto. Nos vemos el día de mañana. Mañana traemos, en este caso, una herramienta que nos va a permitir perfilar mucho mejor lo que estamos haciendo. ¡Feliz noche! Buenas noches. Feliz noche Buenas noches. A todos. Noche, feliz noche a todos. Buenas noches.